Bienvenidos amigos de Club Te Paga MCS Classic Care. Mi nombre es Alejandra Iglesias y hoy estaremos trabajando estiramientos. Me acompaña Eraida, quien también es miembro de MCS Classic Care. Vamos a empezar a estirar los músculos desde arriba hacia abajo. Recuerda que siempre después de una rutina de ejercicio tenemos que estirar los músculos. Vamos a estirar primero, nos agarramos la cabeza y la estiramos suavemente hacia un lado. Mientras tanto, voy a regular la respiración. Tomo aire y aflojo. El estiramiento también sirve para calmar tensiones, para evitar los dolores musculares después, al día siguiente, y para evitar lesiones. Vamos con suavidad al otro lado. Estiramos el cuello y relajamos el brazo. Dejamos el hombro bien abajo y bien relajado. Es para estirar el cuello. Siempre en general, cuando nosotros hacemos cualquier actividad física, siempre tensionamos el cuello, así que es bien importante relajar y dedicarle tiempo al estiramiento, ¿sí? Ahora vamos a estirar los hombros. Agarramos un brazo, eso, y lo llevamos hacia un lado y estiramos bien los hombros. La movilidad articular es algo que no podemos perder. Nosotros podemos cumplir años, pero no envejecer. Vamos al otro lado y todo es con calma, inspirando y exhalando. Siempre intento mantener en cada posición por lo menos 20 segundos, si puedo 30 segundos mejor, porque así logro que el músculo se estire y que deje de estar tenso por el ejercicio que realizamos. Bien, vamos a agarrar ambos brazos y como si nos estuviéramos abrazando. Trato de caminar con los deditos y abrazarme bien y estirar bien esos músculos. Ahora lo mismo, vamos a estirar atrás, nos tomamos las manitos atrás y tratamos de estirar los hombros hacia arriba, lo más arriba que podamos. Si eres una persona muy flexible, trata de subir los bracitos lo más que puedas. Para todos los ejercicios siempre te digo lo mismo, trata de poner la música que a ti te guste, la música que a ti te calme en este caso. Vamos a ir con las manitos hacia adelante, ahí, y vamos a estirar hacia el frente la espalda. Yo le puse a Eraida una silla, ponte ahí. Por las dudas, cuando tú realizas los ejercicios y ahora estiro la espalda, eso. Cuando tú haces los ejercicios en tu casa y estás solo, siempre trata de tener una silla al lado y tu celular al lado también por las dudas. Ahora vamos a estirar la espalda, me tomo de la silla, voy a agarrarme de la silla, me voy bien atrás y estiro bien los brazos, bien estirados. Y trato de meter la cabeza entre los brazos, la espalda bien recta y trato, a ver si puedes estirar un poquito más los brazos. A veces la movilidad del hombro es la primera que se pierde, bajo un poquito más, pero la idea es que trates de estirar completamente y que el cuello haga una sola línea con la espalda y que las orejas estén dentro de los bracitos, ¿sí? Ahora, vamos a estirar, me apoyo de ahí y vamos a tratar de estirar el cuádriceps. Cuando nosotros trabajamos cardiovascular, seguramente vamos a trabajar los cuádriceps. Trato de agarrarme el pie, eso, y van a sentir cómo tira la parte anterior de la pierna, que son los cuádriceps. Vamos a tomarnos por lo menos 15 segundos de un lado y ahora lo hacemos al otro lado. Estamos estirando desde arriba hacia abajo. Recuerden, cuello, hombros, espalda. Ahora estamos estirando los cuádriceps. Y ahora vamos a tratar de estirar la parte posterior, que son los hamstrings. Vamos a llevar una pierna adelante para mantener el equilibrio y trato de tomarme la punta del pie. Siempre, síguelo, síguelo. Siempre mantengo uno, dos, tres y hago las respiraciones bien lentas para bajar ese ritmo cardíaco que durante la actividad física subió y lo mantuvimos al otro pierna, ¿sí? Tómate el tiempo que sea necesario, toma las respiraciones que sean necesarias y siempre intenta tener
La espalda recta es bien importante en todos los movimientos, conservar la postura de la espalda. Siempre vamos a hacer hincapié en eso. Ahora vamos a apoyarnos de la silla y vamos a tratar de estirar lo que ustedes les llaman batata, que son los gemelos, ahí. Y flexiono la pierna adelante un poquito. Entonces van a sentir cómo tira la parte posterior de los pies, de la pantorrilla, que son los gemelos, ¿sí? Por lo menos 15 segundos y siempre tratando de mantener una respiración bien pausada, bien profunda y bien suave. Lo importante es que lo hagan. Aunque no hagan ejercicio, es muy bueno mantener la elasticidad muscular y además para favorecer la amplitud de las articulaciones. Déjenme sus comentarios y díganme qué quieren que nosotros estemos trabajando. Mi nombre es Alejandra Iglesias y los espero en la próxima cápsula de Club Te Paga.